Hola, soy la doctora Lidia Garrido Cordovera. Vamos a ver en esta primera etapa un pantallazo general de contratos civiles y comerciales. Sobre todo el eje en contratos civiles y comerciales, parte general, está en que primero recordemos la vinculación que tiene necesariamente con la base constitucional de todo nuestro ordenamiento. Vamos a encontrar en este Código Civil y Comercial nuevo explícitamente referencia a las normas constitucionales referidas al derecho de propiedad, referidas al derecho de igualdad, al principio general de no dañar a otro. Entonces, nuestro paradigma de autorregulación casi sin barreras, dentro de una economía de mercado un poco socializada, quizás en el año 68, con la famosa 17.7.11, hoy ha sufrido una vuelta de tuerca, si ustedes quieren, con este nuevo código. Y hablamos básicamente de dos modelos o de dos tipos contractuales. Por un lado, el contrato paritario, denominado contrato entre iguales, donde las personas que negocian tienen facultades plenas de disposición, igualdad de poder negociar, igualdad de autonomía, plena capacidad, disposición sobre el objeto, saben el negocio que quieren hacer, el tipo contractual, la forma y los efectos que esto va a tener. Su capacidad llega hasta tal punto, según el código, que los jueces no deberían intervenir en ese contrato autorregulado, salvo que medie interés general, cuestiones de orden público, o sea, violación de normas de orden público, o este marcado interés general, y dícese el 961, siempre a pedido de parte. Sin embargo, tenemos que recordar algo básico en materia contractual. El contrato es un instrumento de intercambio económico, pero que tiene una finalidad ética y social. Cuando ustedes vulneran esa finalidad que está dada a veces por el parámetro de la buena fe, cualquier juez va a poder intervenir, a mi modo de ver, en cuanto a la revisión de los contenidos, por más que estemos en un contrato paritario, dado que estaremos vulnerando un artículo básico de todo nuestro ordenamiento y de este código nuevo, no tan nuevo, tiene 2 años ya, que está en el artículo 9. Ese título preliminar, aquel que quiera estudiar contratos y aquel que quiera estudiar derecho privado, tiene que aprender a manejarlo, tiene que entender el artículo 1, concepto de derecho amplio, tiene que entender el artículo 2, la fundamentación y los principios generales de buena fe, abuso de derecho, abuso posición dominante, preeminencia de los intereses generales por sobre los intereses particulares. Y usted pensará más de uno, ¿qué tendrá esto que ver con contratos? Piensen en los contratos especiales de locación, piensen en los contratos especiales de suministro, hasta aunque sean de derecho administrativo o aquellos que están concesionados. Piensen en el contrato de enseñanza o de aprendizaje. En todos ellos vamos a tener un alto contenido de interés general o de orden público y vamos a tener a veces algún tipo de tirantez o de conflicto o de problema. Volviendo entonces a nuestros tipos contractuales. Yo he dicho que teníamos una modalidad o tipo contractual, este contrato paritario, donde ambos eran la especie del superhombre que se pretendía o se suponía que todo lo conoce y todo lo maneja. Aún ese sujeto en este nuevo código tiene normas protectorias. Pero el segundo bloque
va a estar dado básicamente por algo que veremos en otra oportunidad, que son los contratos de consumo. En los contratos de consumo va a haber una interrelación entre las disposiciones de este código con la Ley General de Consumo, el 42 de la Constitución, y las leyes especiales como la de medicina prepaga, tarjeta de crédito. Voy a tener, lo que los primeros artículos me dicen, diálogo de fuentes, varias normas hablándome para tratar de solucionar un problema. Acá el aspecto contractual es básicamente protectorio, con una serie de normas que tienden a volver a darnos el equilibrio perdido por una supremacía de poder, sea económico o sea de algún tipo de profesionalidad en uno de los sujetos. ¿Qué notamos? Que en el medio me queda una vasta realidad de contratos, que son los contratos por adhesión. Los contratos por adhesión, que muchos de nosotros los hemos reconocido como categoría, la jurisprudencia también, el código nuevo, civil y comercial, lo va a traer como modo de manifestar el consentimiento. Lo trata. Me sirve para solucionar los problemas de la mayoría de los contratos que hacemos nosotros en el día, y a la vez me sirve para solucionar los problemas que tienen las pymes, que en nuestro sistema no entran, o las sociedades pequeñas, no entran en materia de ley de protección al consumidor. ¿Cómo entonces se diseña la vida de un contrato? Yo dije que era un instrumento que tiene finalidad ética, que en principio voy a tener estas dos, casi tres, clasificaciones, y cada uno de ellos tiene normas propias en el código que yo tengo que entender que van de menor a mayor en cuanto al nivel de protección, a punto tal que el juez va a poder declarar cláusulas firmadas, aunque sean especialmente negociadas por las partes, si vulneran tanto la buena fe o constituyen abuso, posición dominante, en un contrato por adhesión, mucho más en un contrato de consumo. Entonces voy viendo que el nivel de protección va subiendo. ¿Cómo es la vida de un contrato? ¿Qué es lo que yo tengo que estudiar en esta materia en parte general? El contrato nace y nace para ser cumplido, pero puede ocurrir que tenga lo que yo llamo ciertas vicisitudes o ciertos problemas. Esos problemas pueden estar en el nacimiento, y ahí van a tener que remontarse a lo que estudiaron en Civil 1, los problemas de nulidad, o puede ser que el problema surja en el cumplimiento de las obligaciones. Va a haber una referencia y una interrelación necesaria a los principios del pago, identidad e integridad, y voy a tener unos instrumentos particulares propios en la materia contractual. Y puedo llegar al proceso especial de extinción contractual, con tres figuras denominadas generalmente rescisión, revocación o resolución. Lo que la mayoría de la gente conoce o identifica de estas figuras o es el pacto comisorio o es la teoría de la imprevisión. Pero el código trata mucho más que estas dos figuras. Me va a tratar, por ejemplo, la frustración del fin del contrato, cuando una de las partes ha perdido el interés en que ese contrato se cumpla. Si uno hace esta línea de vida del contrato como que fuera una persona física que nace, crece, se va desarrollando, va a ver que el código también va a traer los deberes de colaboración.
los deberes de confianza. Yo cuando negocio, aunque esté negociando en un contrato paritario, debo negociar en colaboración, debo negociar en buena fe. No somos el sistema en el cual nosotros debamos guardar absoluta desconfianza del co-contratante. El concepto de contratos que el código maneja y que la mayoría de la doctrina argentina maneja es un contrato colaborativo en el cual busca fines comunes. ¿Qué problema me trae el concepto de contratos, que es el primer artículo que cualquiera de ustedes que quiera tener contratos se va a encontrar? Tengo un concepto amplio de contrato. Me está cubriendo todo esto que yo les describí. Me está cubriendo las transformaciones contractuales y algunas situaciones de extinción por mutuo acuerdo, lo que llamamos nosotros técnicamente distracto. O sea, el concepto de contrato en el código actual no solo es nacimiento de un acuerdo de voluntades que va a producir efectos jurídicos, sino puede ser nacimiento, transformación o extinción. A punto tal que cuando voy a parte especial de los contratos, yo me voy a encontrar con que se va a regular la transacción acá y se va a regular el contrato de arbitraje, que antes la doctrina planteaba como situaciones contractuales, pero que el anterior código no. Por supuesto que para que haya contrato, yo tengo que insertarme dentro de ciertos límites. Tengo que reunir el prerequisito de la capacidad en los sujetos. Salvo que esté actuando por representante, las personas que contratan son personas capaces. Tendré que tener en cuenta la capacidad evolutiva para saber cuándo alguien con 16 años puede hacer un contrato válido y cuándo le voy a estar pidiendo 18, pero es el presupuesto de validez en materia de los sujetos. Voy a necesitar un objeto que tiene que tener todos esos requisitos que ya vimos varias veces en Civil 1 y en Obligaciones. Y acá el eje va a estar dado por las circunstancias particulares en materia de objeto, donde también se va a incorporar dos situaciones a ser tenidas en cuenta. Uno, el problema cuando se contrata sobre, pero con asentimiento de una persona, sobre un cuerpo humano, y nos va a plantear, querramos o no, el problema del contrato de maternidad subrogada, y vamos a tener que compaginar este artículo de objeto con los artículos de parte general de contratos. Y el otro supuesto problemático en materia de objeto está dado en herencia futura. Los pactos de herencia futuras en nuestro derecho generalmente eran considerados inmorales, porque se especulaba con la vida o la muerte del futuro causante. El código toma posición, los acepta y permite, sobre todo teniendo en cuenta la preservación de la empresa o quizás de una unidad familiar o de una sociedad familiar. Pero esas son novedades. En materia de causa, el código toma posición por la causa fin como elemento que voy a tener que tener en cuenta y tiene su correlato en la frustración del fin del contrato. La forma, vamos a hablar de que seguimos en contratos que tienen como principio la libertad de forma. Sin embargo, cuando llegamos a parte especial, vamos a ver varios contratos en los cuales se me pide la forma escrita bajo el pedido de forma probatione, pero se me pide. Tienen el problema de la prueba en contratos.
Lo interesante de este código es que me abre en materia de prueba a todos los medios modernos de prueba. Por ende, todos los audios, filmaciones, email están receptados como medios de prueba, las capturas de pantalla. Tengo una enunciación lo suficientemente amplia como para permitirme el avance en materia de tecnología que no me deje contratos sin ser probados. Y omití el elemento aglutinante, esencial, si ustedes quieren, especial de todo contrato, que es el consentimiento. Ustedes dirán, ¿por qué? Quizás porque es el más importante y porque requiere plena atención. Cuando ustedes están hablando de la formación del consentimiento, están hablando del corazón del contrato. Están hablando de esa unión de voluntades mediante oferta y aceptación que van a estudiar la definición técnica como declaración unilateral recepticia, que no significa ni más ni menos que aquella manifestación de voluntad que es recibida por el otro sujeto, incorporada y entendida, y que hoy nos permite hablar de un consentimiento informado en ciertas áreas. Pero esta unión en realidad no es una yuxtaposición, es una fusión de voluntades que tiene sus problemas y que el código, con muy buen acierto, me plantea que hasta que yo llegue a unir ambas voluntades en la vida pasa algo, y es el acercamiento social, y son las negociaciones previas, y son a veces los borradores que no tienen fuerza vinculante de contrato, pero que existen como principio de prueba en mi intención de llevar adelante un contrato. Esta etapa, que antes denominábamos etapa precontractual en la negociación, siempre traía muchísimos problemas y el día de hoy trae, por el retiro de uno de los dos sujetos en la negociación. El código lo resuelve, establece un sistema para indemnizaciones y sobre todo establece algo que es muy importante, reitera el principio de la buena fe. Usted debe negociar en buena fe, debe apartarse en la negociación de buena fe, y si se enteró de algo porque le mostraron los libros, le enseñaron la fórmula, un plano, etcétera, no lo puede divulgar porque va a generar daños y perjuicios a su cargo por vulnerar ese principio de la buena fe. Si yo tuviera que marcarles qué cambió del código anterior ahora, piensen que han desaparecido los contratos reales. No cometan el error de cuando dan las clasificaciones de contratos y las características de cada contrato especial, decirme que el comodato o el depósito sigue siendo un contrato real, porque en la regla ahora es que todos los contratos son consensuales. Hay un solo error y está dado en materia, o olvido o expresamente como excepción, que está marcado en un supuesto de las donaciones manuales que se perfeccionan por la entrega, pero en todo el resto del código los contratos son consensuales. Entonces, no existen más aquellos contratos que nacen en virtud de la entrega. El mutuo es promesa y se debe cumplir no desde la entrega, desde que prometí que te iba a entregar dinero. También, como una situación particular importante, es todo el orden que se hace en materia de interpretación de los contratos. Tengo todas las reglas interpretativas y todos los métodos que estudiamos nosotros en filosofía. Todos los métodos de exegético, todos los métodos que tengan que ver con lo axiológico, hasta la teoría de los actos propios.
en materia de efectos, vamos a encontrar también una perlita respecto a la incorporación de una figura que tiene que ver con la previsión de daño o la tutela preventiva en materia contractual, que era algo que no se daba y se trae el derecho comparado. Si yo veo que mi co-contratante no va a cumplir, ¿para qué voy a cumplir y generar en definitiva un daño en mi patrimonio que después le voy a tener que demandar por daños y perjuicios? Frente a ese supuesto, anoticio la situación y el otro sujeto o bien se aviene a cumplir o da garantías suficientes para que mi cumplimiento no se vea después frustrado y tenga yo que ir quizás a una convocatoria de acreedores por haber cumplido de buena fe. Cuando llegamos al final de contratos en los sistemas de extinción contractual, el retoque que se ha hecho al pacto comisorio, teoría de la imprevisión, quizás lo más destacable es lo que ya dije, la incorporación de la frustración del fin del contrato como otro supuesto de extinción contractual. Si yo tuviera que valorar el contrato, lo que yo les diría es que simplemente se planteen todo lo que hacen en un día y visualicen directamente la cantidad de actos jurídicos que son contratos mientras vienen y van de la facultad. Hacen un montón de contratos en menor o mayor escala y eso en realidad tiene una finalidad, por un lado productiva, pero por otro lado ética. Si yo estuviera cada rato desconociendo la importancia contractual, desconocería prácticamente o disgregaría la sociedad.